Hola, ¿qué tal? Yo soy Chloe Melocotón, les doy la bienvenida, espero que todos se encuentren súper bien. Si escuchan un poquitín de eco, es porque estamos en medio remodelación, trasteo, qué sé yo, un montón de cosas locas. Pero pues bueno, ya era como mucho tiempo sin subir un video y tengo muchas cosas acumuladas, entonces les voy a mostrar hoy unas compras que hice y un regalo que me dieron después de esas compras de la marca de cosméticos AME. Quiero contarte que AME es una marca de cosméticos colombiana. Ellos normalmente no tienen tienda acá, sino que distribuyen. Las distribuidoras de productos de belleza les compran a nivel nacional. Y pues así es como uno consigue los productos, ¿no? En otras ciudades le llaman tienda del peluquero a esas tiendas. Entonces, bueno, pues nada, yo quiero mostrarles lo que compré. Ellos vinieron a Bogotá porque hubo en un sector de Bogotá una feria y allí ellos tenían su stand. Entonces pues yo vi por Instagram, porque los sigo en Instagram, y vi que estaban allí y dije, ok, es la oportunidad para ir a comprar algunas de las cosas que normalmente las distribuidoras no dejan todo, ¿no? Como toda la gama de productos de ellos. Y de pronto los últimos lanzamientos tampoco los dejan así como muy fácil. Entonces, pues era el momento de ir a comprar. Así que fui. Entonces creo que me di mi propio regalo de amor y amistad. compré esta pomada para cejas en el número 2, si mal no estoy. Déjenme ver. Sí, es el 2, es el medium brown. Y realmente, chicas, les voy a decir, no la he probado. Allí donde estuve en el local había forma de hacerle el swatch a los productos y los vi, pero me pareció que este era bastante claro. Entonces voy a ver, o sea, lo compré, estoy pensando si lo dejo para un sorteo o si lo uso y hago la reseña y todo eso. Viene con la brochita, lo único es que es una brocha pequeña y no me gustan tanto las brochas pequeñas. Tengo problemas del túnel del carpio y me duele mucho cuando cojo cositas muy pequeñas. Ok, además de eso, pues yo quería comprarme los tres nuevos delineadores de ojos, que son lápiz delineador, pero cada lápiz costaba 10 mil pesos. Entonces, 10 mil pesos colombianos, pues si le sumas por tres lápices 30 mil, se me hacía costoso. Bueno, para lo que yo quería comprar, ¿no? Para el presupuesto que tenía destinado para eso, porque finalmente un lápiz en 10 mil pesos no es tan costoso. Sin embargo, esta marca tiene una página web y ellos venden a través de su página. Obviamente te cobran el envío de los productos a tu casa, pero pues los puedes tener comprando por internet. Ok, entonces compré solamente el delineador de ojos negro. Y este es un delineador de ojos retráctil y dice que es de larga duración, a prueba de agua, alta fijación, que no se corre, fácil aplicación y trazo suave. Oh, por Dios. Ok, yo he visto reseñas de él y dicen que es bueno, que realmente le cae agua, lo restriegas y no pasa nada. Entonces pues vamos a ver cómo me va con él. Ok, en cuanto a labios, porque yo soy la loca de los labiales, compré Ágata y Miranda. Estos dos labiales son labiales líquidos y de acabado mate. Así que bueno, voy a hacer como el swatch en la mano. Ese es Ágata. Miren, el olor es una cosa, uff, deliciosa, como para comérselos, de verdad, súper dulce. Este es Miranda. Los tonos son súper lindos. Realmente, yo ya tenía uno que me regaló Angie, de la cuenta del ideario de Angie, hace muchísimo tiempo. Se llama Lía, y Lía es muy parecido a Ágata, pero es un poco más pálido que Ágata. Esos me parecieron divinos. Ok, de los labiales nuevos en barra, compré estos dos. Es un rosa que tú lo pones y el labial es cremoso, bien cremoso. Y yo pensé que iba a quedar cremoso, así como hidratante. Y no, me sorprendió, lo dejé ahí y como que me puse a hacer un montón de cosas. Y el labial seca mate. ¡Wow! Genial. Ay,
El aroma es impresionantemente delicioso, delicioso. Me encanta el aroma, de verdad. Está súper chévere. Dulce, dulce, dulce. Y yo no soy tanto de aromas dulces, pero estos aromas de estos labiales. Ok, bueno. Entonces todo esto me costó 85 mil pesos. Ya sé, 85 mil pesos. Ya sé, ya lo sé. Pero es mi regalo de amor y amistad. Bueno, de mí para mí, con todo mi yo. Ok, Ame había dicho en sus historias de Instagram que si tú ibas al stand y decías que eres Ame Lover, entonces te iban a dar un obsequio. Yo pensaba que el obsequio era un descuento. Entonces yo pedí el descuento de Ame Lover y ellos me dijeron como, no hay descuentos. Y yo, oh, bueno. Y entonces me dijeron que como que, bueno, nada, pero si eres Ame Lover te tenemos un regalo. Y yo, ¿en serio? Bueno, muchas gracias. Y sacaron esta belleza. Ok, chicas. Ay, Dios mío. Esto es una cosa loca porque este es el último lanzamiento de la marca y yo quería todo lo que viene acá, pero no lo compré pensando en que ya iba a ser como 150 mil pesos. Ok, viene así. Son los últimos lanzamientos, como les dije. Son tres delineadores, tres lápices delineadores retráctil. Uno es negro, el otro es rosa y el otro es dorado. Después les voy a estar haciendo un video solo con esta caja. Y viene así, es como una noche y todos los delineadores de ellos. Entonces vienen los lápices y también acá viene el delineador plumón. Ese también lo usé hoy, me lo apliqué hoy. Y viene así, es súper pequeño, son 3 ml. La punta es plumón, no es pincel. Y pues creo que tengo que volver al plumón. Porque hace 1000 años no uso plumón. Y estoy desacostumbrada al pincel. Pero pues hoy lo intenté y bueno, me fue bien. Por cierto, déjenme saber si quieren ver el maquillaje, el tutorial de este maquillaje de ojos. Porque lo grabé. Pero si ustedes lo quieren ver en YouTube, lo subo a YouTube. Y si no, solamente lo subo a Instagram. Ok. Y pues claro, si quieren ver lo que hago en Instagram, que es un contenido un poquito diferente, entonces les invito a seguirme por allí. Por aquí les dejo mi arroba para que se pasen por allí. Y bueno, esas eran las compras y los regalos de Ame Cosméticos. Así que bueno, espero que ustedes también me puedan contar qué labiales tienen. Si tienen los polvos, cuéntenme. Yo quise comprar los polvos, pero me quedé como, los compro, no los compro. Pero es que tengo un montón de polvos de Vogue, de Bardot, de un montón de marcas que yo digo, Dios mío, ¿cuándo los voy a terminar? Jamás. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Espero que les haya gustado este video. Cuéntenme en comentarios si ya tienen estos productos, cómo les han parecido y qué labiales tienen o cuáles me recomiendan. Un abracito para todos ustedes, que Dios les bendiga. Recuerden que la belleza no es solo externa, sino más bien interna. Aquí y por aquí hay que cuidar muy bien lo que entra y de aquí también hay que cuidar muy bien lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos. Besitos, cuídense mucho, que Dios les bendiga y esté presente siempre en todas sus decisiones y en toda su vida. Chao, chao.